Amigos de Cultural, nos encontramos en el sector Barrio Alto, en el distrito de Casa Grande, en la calle Huallaga, en la segunda cuadra, donde se ha iniciado durante esta semana la tercera etapa de fumigación, la tercera etapa de nebulización, como lo menciona en el centro de salud, tal y como también lo había mencionado el gerente de la red de salud Ascope, Richard Benavides. Como podemos apreciar, los vecinos de alguna de las viviendas ya van saliendo de sus hogares para poder dar paso a esta etapa de nebulización. Son dos las personas que se distribuyen el trabajo en esta parte del distrito de Casa Grande para poder abarcar con más prontitud todas las viviendas de los sectores que son más vulnerables, en este caso Barrio Alto, con todas las calles que conocemos: Urubamba, Huallaga, Pichi, Pachitea, Madre de Dios, Cajamarca, Chota, Baltasar Paredes. Tenemos ya a las brigadistas de salud que hacen las recomendaciones necesarias cuando las personas salen de sus hogares para que puedan continuar con la nebulización y de esta forma no solo lograr que dejen ingresar a las personas encargadas de realizar este trabajo, sino también que puedan acatar algunas recomendaciones que se les brinda y puedan evitar así que el vector portador del virus del dengue pueda ir a otras viviendas. Vamos a conversar con alguna de las vecinas, quien se encuentra por aquí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Ya está siendo fumigada su vivienda? Sí, está que fumiga, ojalá vayan a fumigar a la calle Pichi. Allá también vemos a un grupo de personas que han salido de una vivienda para poder darle el tiempo a los fumigadores de que puedan nebulizar sus viviendas sin que pueda haber algún problema por el olor de los humos. A ver, muy bien, señora, a ver, cuéntenos, ¿usted ya se encuentra fuera de su vivienda esperando que termine la fumigación? Sí, yo estoy acá en la calle Putumayo porque venía a visitar a mi hermana, yo no vivo acá, y me han hecho que salga una hora de su casa porque están fumigando. Yo vivo en la avenida central y estoy pidiendo que también vayan a fumigar por esas avenidas. He hablado con los jóvenes y me dice que todavía no están en programación ellos, pero cuando llueve todo se moja, no solamente la parte de acá, dice que tienen la orden, solamente tienen la orden donde está el dengue. ¿Lo crees? Creo que no es correcto, ¿no? Y yo también pido que funiguen por la avenida central y toda la calle Lima, todos esos sitios de por ahí, porque la señora que está presente también dice que ella se baña con repelente porque los moscos y los zancudos lo acaban. Y también pido que, por favor, los señores de que están funigando no solamente reciban orden por acá, todo Casa Grande debe ser funigado porque la epidemia creo que está en todo lugar. Claro, la epidemia es La epidemia es muy contagiosa y también pedimos a las autoridades de que por favor envíen más apoyo de muchachos para que pueda toda la población casarandina sea también beneficiado, ¿no? en esto que está sucediendo, ¿no? del dengue. ¿Usted cómo apoya en esta campaña? Si se van por su casa y le tocan la puerta, ¿dejaría ingresar al personal de salud? Claro, claro, claro. También llamamos a todos los vecinos, ¿no? Para que también salgan beneficiados en esto y sobre todo por los niños, que ellos son los que más pueden padecer esta enfermedad, ¿no? Que no se le deseamos a nadie porque es muy doloroso. ¿En su sector ya hay casos conocidos de dengue? Bueno, no he escuchado, ¿no? No he escuchado, pero sí hay los mosquitos y tenemos que estar cubriéndonos con los repelentes y bueno, necesitamos que los chicos vayan. Claro, por este sector ya se han presentado diferentes casos. Sí, le ha dado a mi hijo también. Sí, hoy día le ha dado, por ejemplo, 15 días ha estado mi hijo también yéndose al hospital, llevándolo, pero los médicos dicen paracetamol y nada más y agua, nada más. Eso nomás piden los médicos otra cosa no pueden poner porque no es algo que sea con infección, eso no.
¿Dónde se atendió? ¿En la posta o en el hospital? No, en el hospital de acá de Casa Grande. Y lo he llevado a las 4 de la mañana. Me dijeron que así es, pero yo le decía al doctor, dele algo, pero señora, solamente basta con 2 pastillas nomás que le dé, es suficiente. He tenido que comprar yo, es que no es dable así. Y los médicos se aprestan también para la gente, la población, todo. Entonces, ¿qué ha presentado a su hijo? Dolor de cabeza, bastante fiebre y dolor de huesos. Y en cama, he tenido que darle pañitos húmedos, me dijo el doctor que le pase. Entonces así, 15 días ha estado él así. Entonces esperamos que nuevamente, como esta es la tercera fumigación que hay, esperemos que maten todos los bichos, pues. A diferencia de otras veces, la población apoya ya en la totalidad de las viviendas, porque vemos a todos que están saliendo de sus casas para que puedan fumigar. Sí, porque más antes no han querido. ¿Por qué no querían? No querían porque tienen que limpiar, tienen que cocinar y otras cosas, porque, por ejemplo, la señora de acá al frente no quería, la señora de acá también al lado no quería. Entonces, varias personas no han querido, entonces han venido a la policía a decirles, explicarles el motivo. Que funiguen, o sea, la mitad de cuadra y el resto no quieren, entonces el dengue se pasa. El mosquito se pasa a otra casa y de ahí se pasea, de ahí sale a la otra casa. Entonces, ¿qué va a matar? Si no hay toda la gente que tiene que participar, entonces ahí mata el bicho, pues, ¿no? Entonces esperemos que nuevamente haya resultado de esto que están haciendo, pues. Ojalá que esperemos. ¿De la última fumigación ha habido más, menos zancudos? Ya ahorita hay menos. ¿Para qué? Hay menos zancudos. Por ejemplo, el día lunes entró un zancudo a mi cuarto. He tenido que matarlo, buscarlo y lo he matado al zancudo. ¿Cuántas veces han fumigado ya? ¿Esta es la tercera? Esta es la tercera vez ya que están fumigando. Por eso esperemos que haya resultado, pues. Era la opinión de los ciudadanos del sector Barrio Alto del distrito de Casagrande. Siguen fumigando las viviendas. Siguen con esta actividad, los vecinos siguen las afueras de sus casas esperando a que pase el olor, que por cierto no es nocivo para los humanos, pero sí para los insectos. Igual se tiene que esperar entre 40 minutos a una hora para que pueda pasar el total efecto de este químico que tiene entre sus componentes el combustible. Es la tercera etapa de fumigación, la tercera vez que se fumiga, como dicen los vecinos, y en esta vez, ya como podemos apreciar por toda la calle, la gran parte de vecinos se encuentran en las afueras de sus viviendas esperando que pase el efecto de este químico, y sin duda que es digno de aplaudir esta actitud, esta decisión que toman los vecinos para poder apoyar esta campaña del Ministerio de Salud.